amigos, bienvenidos a mi canal Los Secretos de mi Jardín. Como ustedes ya saben o han visto en los videos anteriores, se llaman Los Secretos de mi Jardín porque tratan de las cosas que a mí me han funcionado a través de muchos años de investigación y trabajar con plantas y el amor tan grande que les tengo. Entonces, algunos serán correctos, otros no, pero a mí me han funcionado maravillosamente y otra cosa que quiero que sepan es que también algunos de estos secretos varían de lugar a lugar hay lugares donde cae hielo necesitan otros cuidados hay lugares donde es el trópico necesitan menos cuidados pero son las, la mayoría son datos certeros que me han funcionado y hoy vamos a hablar del malvón la malva el geranio pelargonio gitanilla eh, novios, matrimonios, les llaman de muchas maneras en muchos lugares. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a trasplantar uno, ¿ok? Esa es la primera fase. Perfecto, ya encontré mi palita, ahora voy a proceder a llenar esta macetita que es donde voy a poner uno. Como ya saben, yo utilizo tierra de humus de lombriz. Caca de animales y composta mezclada con tierra negra. Entonces, este que voy a trasplantar no lo tengo en maceta, lo acabo de desenterrar de otra maceta porque fue un hijito que esquejé y coloqué en una maceta de otra planta que era muy grande y ya lo tuve que quitar porque creció muchísimo. Perfecto, vamos a medirlo. Está hermoso, ya lo van a ver. Está hermoso. Ah, perfecto. Miren esta belleza. Ahí cabe de maravilla con este nivel de tierra. Excelente. Esto que ustedes ven acá es una cáscara de plátano. Yo utilizo esta cáscara de plátano para darle potasio. La coloco aquí en la tierra antes de terminar de llenarla. Y sirve para que a medida que se va descomponiendo. Ella vaya soltando el potasio. Yo no suelo usar muchos abonos inorgánicos, sino que prefiero usar un sustrato que ya venga con una calidad muy fuerte de abonos, con muchísimo, muchísimo potasio, muchísimo todo, todo, todo. Sobre todo porque lleva mucho humo de lombriz, que es una maravilla. Y también tiene caca de animalito, que es una maravilla. Veo mucho los videos de una compañera youtuber que está en Colombia que utiliza mucha gallinaza, que es la caca de la gallina, y le da excelentes resultados. Pues yo utilizo gallinaza, pero también utilizo caca de borrego, caca de caballo, caca de conejo. La caca de conejo es una maravilla. Muy bien, ahora les he informado que cuando trasplantan es importantísimo que aprieten. Aquí adentro, esta que está aquí es literalmente casi pura caca. Vamos a ponerlo. Caca con composta. Todos los residuos del jardín. Todos los residuos de la cocina. Los residuos vegetales. ¿okay? No pueden utilizar residuos animales porque eso trae ratones, parásitos y otras cosas a tus plantas de las cuales no estamos interesados. Perfecto, miren esta belleza que se va a desarrollar muy bien, tiene más espacio que donde tenía y aún así miren la que hermosa estaba. ¿Pueden ver ese color verde radiante? Ese color verde radiante viene de todos los abonos que tiene la tierra. Solo para que sepan, acá estamos entrando al invierno, entonces ya próximamente nos voy a poder trasplantar. Muy bien, entonces ahora una vez trasplantada procedemos a darle un riego abundante. Una cosa, amigos, que tienen los geranios o novios o matrimonios es que prefieren menos agua. No les gusta mucho el agua y deben tener ustedes eso en cuenta porque suele podrirse la planta si sí, la riegan muy seguido. Yo las riego una vez a la semana a lo mucho y se mantienen así maravillosamente. Cuando viene la época de lluvias, tuve que colocar un techo porque tengo muchas y me fascinan. Y ellas se enfermaban, se podrían, muchos hasta se morían. Y es porque no les gusta esa cantidad de agua. Algo que deben hacer, que es muy importante, muy importante con los geranios o novios o matrimonios, es no dejarle estas hojas. Ya voy a quitarle una para que ustedes vean. Estas hojas cuando ya tienen así amarillo ya no sirven, lo que hacen es quitarle los nutrientes a la planta. Ella tratando de cicatrizar esto, gasta todas sus energías. Así que se las deben quitar todas, todas las que tengan así. Proceden a limpiarla de todas esas hojas. Les encantan los caracoles, así que tienen que, si hay caracoles en donde están, como acá, en el Estado de México, que hay muchísimos, tienen que proceder a revisarlas perfecto yo creo que ya no tiene ninguna otra hoja fea está maravillosa muy bien entonces la vamos a quitar de acá para proceder a la, al siguiente video ahora esta que tengo acá esto es una belleza amigos yo la adoro esta es es variegada como ustedes pueden ver tiene blanco y verde su floración no es maravillosísima pero cuando se llena de hojas en primavera es un sueño. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta? Miren, ahora entrando el invierno la vamos a podar. Primero le voy a quitar las hojas estas, que ya les dije que no sirven, que las dañan, que hacen que la planta pierda energía. Y vamos a hacer una reprodu reproducción por medio de esquejes, que es la mejor forma. ¿Ven esta rama que está acá? Está larguísima. Bueno, esta rama la vamos a cortar a esta altura. ¿Ok? Le vamos a quitar este tallito que ustedes ven acá. ¿Ok? Le vamos a quitar la flor porque vamos a hacer una reproducción por esquejes. Y únicamente lo que vamos a hacer es meterla a la tierra. De aquí va a salir una nueva planta. Métela a la tierra lo más profundo que pueda. Perfecto. Esa, así de simple, es la reproducción por esquejes de esta planta. Ok, y como pueden ver, deben quitar las ramas que ya están feas. Miren esta rama. Esto ya no sirve, está hueco. Entonces hay que quitarla. Aquí hay otra que no sirve. Lo único que hace es quitar energía a la planta. Hay que quitarla. Otra más que ya tampoco sirve. La cortamos, que es esta maravilloso. Entonces, muy bien. Ahora les voy a platicar de esta planta. A ella le encanta el sol. Si no tiene sol, no tiene floración, así que necesita recibir mínimo cuatro horas de sol al día. Cualquier geranio, cualquier pelargonio, cualquier matrimonio o las gitanillas que son de la misma especie, pero son colgantes, todas deben recibir. Mínimo cuatro horas de sol al día para que tengan floración. ¿Okay? En cuanto al riego, ya les dije, debe ser muy espaciado. Una, un riego abundante en mucha cantidad de agua, muy seguido, pudre la planta, pudre el tronco. ¿Por qué pudre el tronco? Porque ellas absorben mucha agua, casi como los cactus, la guardan. Entonces suelen podrirse. No hagas eso. No riegues tan frecuentemente. Prefiere la sequía al riego. Ahora, no dejes que se ponga triste tampoco antes de darle el siguiente riego, tienes que estarlo observando. El abonado debe ser en primavera, ok? Primavera, verano. Son las épocas que se abonan, lo puedes abonar ya sea con humus de lombrizo, ya puedes usar estas bolitas inorgánicas que venden para que ella se ponga más hermosa. También la reproducción por esquejes debe ser... En primavera, ok. Yo la hice ahorita antes para mostrarles a usted en el video, pero correctamente debe ser en primavera. Es la época que ellas mejor funcionan para los esquejes y deben protegerla de las heladas. Ahorita que viene la época de frío, ella no soporta las heladas, así que es inevitable que la ropen en la noche, ya sea con papel periódico o con pellón. Muchos usan una tela que se llama pellón y con ella la cubren y así ya no. No pasa frío de noche la plantita. Ya está pasando una moto interrumpiéndonos el video. Bueno, ya se fue el ruido. Continuamos entonces. Y otra cosa es que deben quitar siempre las flores que están marchitas. Y para que crezca más ordenadamente, deben hacer esto que yo hice: esta poda, para que no tenga una rama así de larga y de ahí sacan otra plantita. Ella es una planta anual, así que si quieres conservarla, tienes que todos los años esquejarla y reproducirla por esqueje para que puedas tener más de la misma planta y así no tengas que comprar otra vez, otra vez. Y antes de que llegue la época de que se muera, ya tú tienes otra planta. Bueno amigos, eh, yo, lo, yo amo esta planta, es una de mis plantas favoritas, es súper decorativa, su floración es increíble, tienen... Ella es la reina, ella es la reina de los jardines, es la reina de los balcones. Eh, hay lugares como España que se utiliza muchísimo y es por esa belleza tan grande que tiene, tanto en hojas como en floración. Pero sus, sus cuidados son muy sencillos, pero sí debes estar atento. Plaga, no le conozco mucha, usualmente no le cae mucha, a veces el pulgón, se la puedes quitar con la mano, tienes que estar pendiente de los caracoles. Si tienen cualquier pregunta, por favor déjenmela en los comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like y no se olviden suscribirse. Compartanme. Bueno amigos, los quiero muchísimo. Espero que estos consejos les sirvan. Les mando un abrazo desde México. Bye.